Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición online de los vídeos del editor de nuestra revista. Mi nombre es Luciano Consuegra, soy cardiólogo y editor asociado de Red Cardioclinics. Tengo el placer de estar con el doctor Marcos García Guimaraes, cardiólogo del Hospital del Mar de Barcelona y primer autor de un interesante artículo publicado en nuestra revista que se titula Influence of Cardiovascular Disease and Cardiovascular Risk Factors in COVID-19 Patients, Data from a Large Prospective Core Study. Bienvenido, Marcos, y gracias por aceptar nuestra invitación. La primera pregunta tiene que ver con las circunstancias difíciles en las cuales iniciaste vuestro trabajo, unas circunstancias de pandemia, con una dosis importante de incertidumbre, de presión asistencial. ¿Qué razón o razones os hicieron iniciar la investigación? Hola, muy buenas. Bueno, antes de nada, pues daros las gracias por la posibilidad de comentar nuestro trabajo y nada, darle las gracias también al doctor Consuegra por tener la posibilidad de realizar esta entrevista y poder explicar un poco mejor los resultados de nuestro estudio. En cuanto a la motivación para hacer el trabajo, pues la verdad es que fue sobre todo pues una sensación de inquietud o una sensación de incertidumbre. Pues si todos nos remontamos a los orígenes, digamos, de la primera ola, cuando estaban pues hablando de los primeros casos en China y los datos de esos primeros casos antes de la llegada de la enfermedad a España, pues la verdad que pues había muy poquita evidencia y la evidencia pues era, pues la verdad, bastante confusa. Y un poco lo que pretendíamos era trasladar esa evidencia, pues recogerla de manera pues un poquito con más calidad. Los datos de estudios pequeños, sobre todo en la zona de Wuhan y después en otras zonas de China, pues sí que parecían mostrar pues que los pacientes con enfermedad cardiovascular o con algunos factores de riesgo cardiovascular específicos, como es la presencia de hipertensión arterial, pues sí que parecía que podían tener un peor pronóstico en términos de mortalidad hospitalaria, pero lo que queríamos saber es si eso, trasladado a datos prospectivos y a cortes más amplias, pues también se podía reproducir. Y también, pues obviamente, hacerlo en un medio completamente diferente al medio chino, como es el medio pues, español y la realidad española. Eso fue un poco la motivación para llevar a cabo este trabajo con las dificultades de encontrarnos, pues, en, digamos, en plena primera ola de la pandemia. En este tiempo, Marcos, ha habido una profusión importante de artículos relacionados con el COVID. Yo quisiera preguntarte por las particularidades de vuestro trabajo que distinguen o que os hacen fuerte respecto a otros registros publicados de forma contemporánea. Bueno, respecto a un poco lo que diferencia nuestro trabajo, nuestro registro, pues yo creo que es un poco la sistemática en la aproximación al estudio de estos pacientes. Es un estudio frente a otras cortes previas, que es una corte, pues a pesar de ser unicéntrica, pues una corte bastante amplia. Son pacientes prospectivos, pacientes consecutivos que no están seleccionados y en los que además se diseñó un protocolo tanto a nivel de pruebas complementarias, a nivel de análisis pues de laboratorio y sobre todo de determinación de marcadores específicos como pueden ser los marcadores de daño miocárdico o el NT-proBNP, que todo eso se diseñó de manera prospectiva, con lo cual yo creo que es un punto pues digamos fuerte de nuestro trabajo frente a registros que en algunos casos son registros, la mayoría de ellos retrospectivos y que no tienen esta sistemática en la aproximación digamos al paciente que ingresa en el hospital con COVID, ¿no? ¿Y cuáles fueron, Marcos, las conclusiones o los hallazgos principales de vuestro trabajo? Bueno, podemos, pues digamos, un poco resumir los hallazgos de nuestro estudio. Dentro del periodo del estudio podemos recoger, pues digamos, que nos encontramos en plena, en el grueso de la primera ola. El periodo de inclusión del estudio fue desde el 27 de febrero del año 2020 hasta el día 7 de abril, con lo cual recogemos pues, prácticamente toda la primera ola a nivel nacional. Se incluyeron casi 900 pacientes, un total de 876 pacientes. Y en cuanto a las características de estos pacientes, pues casi la mitad de los pacientes eran mayores de 65 años, más de dos tercios de los pacientes presentaban al menos un factor de riesgo cardiovascular. En cuanto a la presencia de enfermedad cardiovascular previa, fue pues relativamente infrecuente, ya que solo un 15% de los pacientes
presentaban antecedentes de enfermedad cardiovascular previa al ingreso hospitalario. En cuanto a las características diferenciales de aquellos pacientes que presentaban enfermedad cardiovascular previa, frente a aquellos que no la presentaban, eran pacientes que con mayor frecuencia fueron hombres, eran pacientes más mayores y que presentaban con mayor probabilidad al ingreso elevación de marcadores de daño miocárdico, en este caso elevación de la troponina T y también una elevación del NT-proBNP. En cuanto a los pacientes que presentaban factores de riesgo cardiovascular previos, también eran significativamente más mayores y curiosamente presentaban al ingreso pues una mayor prevalencia de criterios de síndrome de distrés respiratorio del adulto y también presentaban en la evolución hospitalaria una mayor necesidad de ventilación mecánica invasiva. También este grupo de pacientes con factores de riesgo cardiovascular presentaba una elevación de marcadores de daño miocárdico, troponina T, y también una elevación más frecuente de NT-proBNP. Ambos grupos de pacientes, los pacientes con enfermedad cardiovascular y los pacientes con factores de riesgo cardiovascular, presentaron un riesgo incrementado de muerte durante el ingreso frente al grupo de pacientes que no presentaban factores de riesgo cardiovascular o enfermedad cardiovascular. Curiosamente, en el análisis de predictores independientes de mortalidad hospitalaria por COVID, muchos de estos factores de riesgo y muchas de estas entidades de enfermedad cardiovascular previa no se encontraron independientemente asociados a la mortalidad. Solamente encontramos tres factores independientes de mortalidad hospitalaria. Uno de ellos, y el más importante, fue una edad superior a 65 años. Otro fue la presencia de insuficiencia cardíaca previa. Y también encontramos como factor independiente la presencia de insuficiencia renal crónica. ¿Y cuál es, Marcos, en tu opinión, la aplicabilidad fundamental en clínica de vuestra investigación? Bueno, la aplicabilidad es ser consciente de que obviamente hay un factor importante que incrementa el riesgo de estos pacientes en pacientes tanto que tienen factores de riesgo cardiovascular como en pacientes que presentan enfermedad cardiovascular previa. Hay dos hallazgos que son probablemente diferenciales en nuestro trabajo que podemos ilustrar con las dos figuras que podemos ver a continuación. En primer lugar, es el efecto de los factores de riesgo cardiovascular sobre la mortalidad, viendo que es un efecto acumulativo. Lo que vemos es que aquellos pacientes que acumulan, que agregan factores de riesgo cardiovascular, presentan una mortalidad superior frente a pacientes que tienen menos factores de riesgo cardiovascular y todavía mucho mayor frente a pacientes que no presentan factores de riesgo cardiovascular. En segundo lugar, otro hallazgo que yo creo que es relevante es que el efecto de la presencia de factores de riesgo cardiovascular y de enfermedad cardiovascular está modulado por la edad, o eso parecen arrojar los datos que mostramos en esta otra figura. Como vemos, en pacientes jóvenes, la presencia de factores de riesgo cardiovascular o enfermedad cardiovascular no parece jugar un papel importante en un incremento de la mortalidad hospitalaria en pacientes con COVID, pero sin embargo, en pacientes mayores de 65 años, la presencia de factores de riesgo o enfermedad cardiovascular sí que identifica un subgrupo especial de un riesgo incrementado de mortalidad hospitalaria. Yo creo que esto es importante y son datos que desde luego son a tener en cuenta cuando identificamos un paciente que ingresa por COVID en nuestro centro hospitalario. Muy bien, Marcos, solamente me queda felicitarte, felicitar al grupo, daros las gracias por aceptar la invitación y animaros a que penséis en nuestra revista Red Cardioclinics para futuros trabajos que podáis publicar. Muchas gracias a todos. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego.